Clínica San Gerardo de Naranjo, la única en el mercado con más de 29 años de experiencia en el ámbito de la salud y al servicio de toda la zona de Occidente. Contamos con los mejores médicos especialistas de todo el país. Además, laboratorio clínico, ultrasonidos, rayos X digital y mamografía digital, con mejor resolución en la imagen, procedimientos de gastroscopía, colonoscopía y rectoscopía. Así como 30 especialidades médicas con los mejores profesionales para su atención. La Clínica San Gerardo de Naranjo se ubica en el centro del cantón, 225 metros al oeste del mercado municipal. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfono 2450-0307. Clínica San Gerardo, excelencia médica con calidez humana. Manualidades, artesanías, historias y productos de emprendedores y emprendedoras. Ahora mismo en tus manos y las mías. Hola, hola, muy buenas noches y gracias por compartir una noche más conmigo acá en su programa Tus Manos y las Mías. Para mí es un verdadero placer saludarles y compartir este ratito con ustedes, una hora llena de cosas bonitas, positivas, para que usted esté con nosotros, no se pierda el detalle. Mucha atención porque recuerden, en Tus Manos y las Mías siempre hay regalos y hoy no es la excepción. Ya casi les voy a decir, o a recordar más bien, quién viene de invitada para este día tan especial. Son las 7 en punto de la noche y arrancamos puntuales como siempre para compartir con ustedes tantas cosas bonitas. Les voy a dar la frase del día. Eso no puede faltar porque así es como me gusta darle la bienvenida. Y dice así: confía en Dios, pero cierra tu carro con llave. Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también un gran riesgo. Nunca confundas riqueza con éxito. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo has dicho. Bueno, con esta reflexión hermosa les doy la bienvenida a su programa Tus Manos y las Mías. Y hoy, como les dije anteriormente, tenemos cargado de sorpresas y cosas lindísimas. Es más, si ya pudieron apreciar acá en la pared a mi espalda, tenemos detallitos hermosos en una técnica lindísima que hoy yo también voy a aprender, porque espero poner bastante atención para aprender ese paso a paso y poder realizarlo. Con nosotros el día de hoy, para mí es un placer invitarla a que pase a este escenario, está Ailen Alvarado de Nudo por Nudo. Bienvenida. Hola, Angelita, por aquí, gracias. Porque estamos con el micrófono a ese lado y bueno, aquí ustedes la tienen. Ailen muy amablemente aceptó la invitación para venir a compartir con nosotros tantas maravillas que esas manitas de ella realizan acá en Tus Manos y las Mías. Ailen, tome asiento, pongámonos cómodas. Bueno, ¿cómo estuvo ese viaje? Bien, tranquilo, me vine tempranito para que no me agarrara el agua. Bueno, no llegó muy temprano aquí. No, mentira.
¡Qué barbaridad! La estoy vacilando desde que llegó con eso, pero no, ella sí fue muy puntual. Y así como ustedes, porque Aylen, le cuento antes de empezar a conversar, ya tenemos a muchas personas conectadas. Acá tengo mi teléfono. ¡Genial! ¡Qué bien! Y es que ya saben, y se los voy a recordar por si acaso se les ha olvidado, todos estos comentarios participan en las rifas que hoy mismo, al final del programa, vamos a estar realizando acá en vivo. Es más, Aylen va a tener la responsabilidad de buscar esos ganadores. Yo, y puedo chequear. ¿Chequear qué? ¿A quién? ¿A quién? Ok, qué responsabilidad, ¿verdad? No, señora, aquí es aleatorio totalmente. Así que escriban muchos mensajitos porque todos van a participar. Voy a leer algunos, ¿de acuerdo? Porque ya hay bastantes. Dice por acá Daniela Salazar Rojas. Buenas noches para usted, Daniela. También tenemos a Mariano Oliveros que nos está viendo. Saludo para el amigo colombiano. Tenemos a Sofía Alvarado y Dalí Villalobos viéndonos. Daniela Valenciano Arredondo dice, buenas noches, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Daniela. Daniela pronto va a estar aquí con nosotros, ya les contaré. Carol Vega dice, buenas noches, saludos. Está Mauren Argüello que nos ve fielmente desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mauren. Richard Ramírez dice, hola, saludos. Por cierto, Richard Ramírez, bandido, se ganó la vez pasada la olla arrocera y más adelante van a ver una fotografía por ahí recibiendo el premio. Tenemos a Katy Jiménez Barquero, dice, buenas noches, saludos. Marvin Oces está conectadísimo, un saludo para Chovy. También por aquí está Katia Elena Angulo Chacón, buenas noches, bendiciones para usted también. Y bueno, Cristina Céspedes, vecina nuestra, ¿se acuerda? De Tini. Cristina, ¿sí? Aquí nos está viendo. Bueno, y es que digo vecina nuestra porque les quiero contar algo. Para mí me une no solo el gran cariño que le tengo a Aylen, sino también mucha historia y hasta sangre, porque por ahí andamos también emparentadas, familia como, bueno, de las que uno quiere de verdad. Y yo hoy las traje para que ustedes aprendan con ella esa técnica hermosa del macramé. Pero antes de que ella nos muestre cómo se realiza, que va a ser en la segunda sección, yo quiero conversar con Aylen acerca de cómo nacen ustedes. Cuéntenos un poquito la historia, aunque yo conozco ahí unos detallitos, pero cuéntele a la gente cómo nace en usted la alternativa de hacer cosas tan hermosas en macramé. A ver, bueno, Nudo por Nudo tiene dos épocas. Tiene una parte de la historia que fue hace 31 años y otra parte de la historia que fue hace un año. Ajá. Entonces creo que tengo que contar las dos para, claro, poderlas enlazar. Así es. Para que tenga un poquito de sentido la cosa. Cuando yo estaba en sexto, iba para el cole, estaba súper emocionada y todo. Mi mamá quedó embarazada. Mami tuvo, antes de que se diera cuenta del embarazo, le encontraron un cáncer de seno. Ahí mismo, cuando estábamos con todo eso, aparece que está embarazada. De Jairo. De Jairito, de mi muñeco. Entonces, al año siguiente, Jairito nació en enero del 88. Bueno, ya el chiquito nació, mi mamá tuvo que empezar a ir a tomar radioterapia. Entonces, yo ese año no fui al cole. Claro. Me quedé como en la casa. Hermana mayor, bueno, correcto, mujer, porque sí tiene un hermano mayor, ajá, pero como mujer. Pero quedé a cargo de la casa, a cargo del chiquito, mientras mami iba todos los días a radioterapia. Y entonces, bueno, ya ese año no iba al cole. Aparte de eso, mi papá no quería que yo fuera al colegio. No, sí, Dominicio no quería que yo fuera al colegio, eso era un pleito. Y yo que sí, y él que no, pero bueno, ese año le dimos gusto por esa situación. Como a mitad de año, cuando ya mami terminó la radioterapia, me obligaron a ir a Lina a recibir un curso de macramé. Iba obligada, Anela, yo iba obligada. O sea, usted no lo escogió. No, eso era parte del pleito con don Vinicio, ¿verdad? Él seguro pensó que con eso yo me quedaba calmada. Ajá. Y entonces se entretenía con eso. Ajá. Y mami lo que me decía era, ve, Ailita, no lo rete, vaya usted tranquila, haga el curso, usted no sabe en qué momento de la vida le va a servir. Claro. Sabias palabras. Verdad, esas cosas que uno en el momento no mide, pero yo decía, ¿para qué me va a servir esto? Porque yo ahorita recuerdo las cosas que hacía bolsos, que hacía colgantes, y eran hermosos, Nela. Pero claro, yo en ese momento los veía horribles. No era lo suyo. Eso era terrible para mí. A mí me daba vergüenza, Nela.
encontrarme a algún compañero y que se diera de los de escuela y que se dieran cuenta que yo estaba aprendiendo un arte manual, eso era terrible. Ay, bueno, mío. Yo terminé el curso, bueno, y lo terminé feliz porque iba con Noilin. Ah, otra vecina de nuestra infancia. Sí, que las dos juntas éramos un mar de locuras, entonces ella me hizo esos 6 meses que aprendí macramé muy agradables. Bueno, ya, el tiempo, yo terminé ese curso y nunca más, es más, en mi memoria no estaba. Imagínate. Yo no lo tenía, o sea, literalmente mi cabeza lo agarró, lo escondió, lo borró. Lo archivó. Pero de una manera increíble. Pues ya yo estudié, bueno, fue después de que mi mamá murió, yo quedé a cargo de mis hermanos, saqué mi carrera y toda una vida he trabajado en administración de empresas. Ajá. Hace 2 años y medio más o menos tuve que dejar de trabajar. Al principio pues estaba muy bien porque yo nunca había sido mamá de tiempo completo. Y lo disfrutaba, me imagino, entonces hacer oficio y todo. Entonces al principio era como muy bonito, pero también toda la vida había trabajado desde chiquitita. ¿Vos te acordás? Yo cogía café las vacaciones para comprar mis cosas, mis útiles y tener para mis cosas durante el año. Entonces me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir... Si a eso le sumamos la hiperactividad, entonces también... que ¿sí? No se podía quedar quietito. Bueno, por dicha tenía dos gatos que llegaron ahí y ellos me ayudaron un montón. Pero bueno, me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir muy triste, me sentía inútil, me sentía mantenida. Yo me acuerdo que mami siempre me dijo, estudie para que usted no la tenga que mantener nadie. Entonces, no sé, como que esas palabras de mami empezaron a hacer mella en mí en esos momentos. Y bueno, la cuestión es que me deprimí. Entonces empecé a llorar mucho, me sentía muy triste y toda la cosa. ¿Y cómo llega el macramé de nuevo? Un día, bueno, me empezaron a gustar las matas. Ajá. Un día buscando cómo cuidarlas, me encuentro una foto de un colgante de macramé. Ah. Y entonces yo dije, mira, si yo sé hacer esto. Y salí soplada a la pasamanería, pero a comprar así, en el instante, o sea, en el mismo momento. ¡Qué bueno! Y compré, no había cuerda de algodón, de la que normalmente se usa, compré una lana roja gruesa. Ajá. Y la argollita y todo, y llegué toda a ponerme a hacerlo, y no pude. No me acordé de nada, y me dio tanta cólera, y me acordé, y dije, no, si esto a mí no me gustaba, la verdad es que yo no sé por qué estoy haciendo esto. Y así la argollita y el poco de lana y todo, lo eché en una bolsa y lo tiré a una esquina del cuarto de pilas. Pues más adelante, en una forma muy especial, Dios me lo vuelve a poner, así como en cuestión de un mes, y me pone, me sale en Facebook un tutorial. ¡Ay, en serio! Entonces, bueno, yo me quedo viendo el tutorial, y fue como mágico, fue como que se abrió despertó en usted de nuevo. La cajita esa donde estaba guardado, donde se guardó todo lo que viví durante esos 6 meses, se abrió. Ay, qué lindo. Y ya me fui, busqué la argollita y busqué la lana y todo, y todo salió como mágico, mis manitas se acordaban. Excelente, excelente. Y pues ya, y de ahí en adelante, ya, y ahí he venido dándole forma a nudo por nudo. Sucedió también que fue algo muy, muy importante, porque yo siempre había querido tener algo propio, Nela, pero nunca, nunca me pude echar al agua, a pesar de que yo ahorita digo, mira, eso era buena idea, pero nunca, ¿verdad? Ajá. Eso me daba demasiado miedo. Había un grupo de Facebook en el que estaba, que es de allá de Liberia. Ah, porque en ese momento usted estaba viviendo en Liberia. Vivía en Liberia, ajá. Yo viví en Liberia hasta enero de este año. Empezaron a subir historias de mujeres emprendedoras, y entonces fue así como una luz para mí, motivación 100%. Yo le digo a Jessy que ella es dueña de una parte de las acciones de Nudo por Nudo. Y Jay, me animé. ¿Y por qué Nudo por Nudo? ¿Dónde nace ese nombre? Que me encanta, por cierto, pero ¿por qué? ¿Dónde nace? Cuando yo estaba buscando los nombres, tenía varios. Nudo por Nudo era uno de ellos. Pero no me terminaron de llegar. Ajá. En eso mi sobrina Elena, la hija de Héctor y Gretel, que es súper talentosa, Elenita escribió algo sobre los torniquetes. Ajá. Y sobre cómo las personas tenemos heridas emocionales y lo que hacemos es hacernos un torniquete y siga. Y yo me vi así, Nela, yo me vi reflejada y y así me vi, llena de heridas emocionales por tantas cosas. Y es que dice, ay, me pasó, pero dice nudo por nudo,
¿Qué es lo que dice el lema de arte? No, es nudo por nudo, arte en cuerdas. Arte en cuerdas, ajá. Sí. Y me di cuenta que eso había hecho yo siempre. Ponerle torniquetes a todas mis situaciones. O sea, no lloro, no sufro, no nada, nada más le amarro un nudo y listo. Y seguimos. Entonces, a partir de ahí, nudo por nudo tuvo importancia para mí, porque obviamente todo lo que haces en macramé se va haciendo nudo por nudo. Pero para mí tiene que ver con ir desatando todas mis heridas emocionales. Muy lindo. Nudo por nudo. Completa terapia para usted, y no solo para usted, sino también para las muchas personas que ya usted le está enseñando cómo hacerlo, porque de eso quiero que hablemos más adelante. Aileen está dando cursos constantemente, así que usted que nos está viendo hoy, si en algún momento quiere algo diferente, algo especial, que atrévase, esta es una alternativa súper bonita. Al final del programa hoy vamos a dar todos los contactos de Aileen, vamos a contar cuáles cursos vienen, porque ella no solo va a estar en Naranjo, sino que también estuvo en San Carlos, ¿verdad? O va para San Carlos. Este fin de semana. Va para San Carlos y, bueno, por todo lado anda esta mujer enseñando, mostrando cómo hacer esta técnica tan hermosa de macramé. Yo los invito para que se queden con nosotros durante todo el programa. En este momento quiero contarles algo. El día de hoy, como todos los miércoles, les traje una sección especial en la parte de ideas. Usted no se lo puede perder porque está tan sencilla que de verdad los invito para que pongan a trabajar sus manitas, su creatividad. Todo ponga, porque como Aileen lo decía, es realmente una terapia. El arte manual es una terapia para todos nosotros. Sí, en la sección de ideas, ¿cómo envolver para entregar unos chocolates de una forma muy original y diferente? No se lo pierda. Después de eso, vamos a un bloque comercial y volvemos en la segunda parte del programa con la parte práctica. Aprenda aquí en vivo en su programa Tus Manos y las Mías a hacer macramé. Los dejo con la sección de ideas. Y esta semana en su sección de ideas, ¿qué les parece si les sugerimos una manera muy diferente de entregar varios chocolates envueltos y decorados así, de esta forma tan original? Cada uno de ellos convertido en una rosa. Vamos a cortar tiras de papel crepé aproximadamente 4 dedos de ancho. Y el chocolate favorito lo vamos a enrollar en esa tira. No más de 10 vueltas, pero sí que quede cubierto el chocolate. En papel seda de color verde medimos aproximadamente 5 deditos y vamos a cortar. Después de que lo doblamos para hacerlo más fácil, vamos a cortar en V's uno de los extremos para que nos dé el efecto de hoja. De esta forma vamos a dar solo 2 vueltitas a la rosita que habíamos hecho. Y así, como lo tiene en pantalla, lo vamos a llevar a una base. Yo coloqué una base de estereofón para que quede más sencillo. Y con silicón caliente pegué todas las rosas hasta rellenar la cajita que estoy utilizando, una cajita de color blanco. Usted también puede utilizar diferentes frascos, envases, es más, reutilizar algunos de los que tiene en su hogar, o por ejemplo conseguir maceteros de los plásticos que venden en los diferentes viveros, o también los de barro. Quedan perfecto para dar un detalle diferente, muy original, como el que usted tiene en pantalla. También podemos hacerlo así, en colores diferentes, decorando también el envase con algún papel especial o individual como esta. Esta fue su sección de ideas para esta semana en su programa Tus Manos y las Mías. Clínica San Gerardo de Naranjo, la única en el mercado con más de 29 años de experiencia en el ámbito de la salud y al servicio de toda la zona de Occidente. Contamos con los mejores médicos especialistas de todo el país. Además, laboratorio clínico, ultrasonidos, rayos X digital y mamografía digital, con mejor resolución en la imagen, procedimientos de gastroscopía, colonoscopía y rectoscopía.
así como 30 especialidades médicas con los mejores profesionales para su atención. La Clínica San Gerardo de Naranjo se ubica en el centro del cantón, 225 metros al oeste del mercado municipal. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfono 2450-0307. Clínica San Gerardo. Excelencia médica con calidez humana. ¿Le gustaría que su evento sea divertido y muy original? Animación comercial y para fiestas, maestra de ceremonias, decoración, juegos, dinámicas, sonido, pinta caritas y figuras con globos son parte de los muchos servicios que le ofrezco para hacer de esa fecha especial un día inolvidable. Cumpleaños infantiles y de adultos, baby shower, té de cocina, matrimonios y todo tipo de eventos familiares e institucionales. Soy Marianela Barquero Rojas y puede llamarme al teléfono 88 66 82 51. Será un gusto atenderle. Cafetería y restaurante Sabores, ubicado 100 metros sur del Colegio de Naranjo. Amplio menú de desayunos, platos fuertes y especialistas en café gourmet, con repostería y bocadillos artesanales. Teléfono 2451-3519. Cafetería y restaurante Sabores. Cal Consultoría Ambiental y Geológica, una empresa de servicios dedicada al asesoramiento en trámites ambientales e institucionales, así como preparación de estudios geológicos y afines. Su lema es calidad al precio justo. Cal Consultoría Ambiental y Geológica, teléfono 2450-1456. Bueno, volvemos acá a su programa Tus Manos y las Mías, y de repente usted dice, bueno, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué es este montón de tubos y cosas? Bueno, esto es el caballete que va a utilizar. ¿Se llama caballete? Se llama perchero, Nelita. Perchero, es que yo le digo caballete porque pienso como en pintura, seguro, pero el perchero es el que va a utilizar Aylen para mostrarles a ustedes cómo se hace el paso a paso de esta belleza de técnica. Pero antes de que ella empiece a contarnos cómo está el asunto, quiero leer uno de los mensajes que, gracias a Dios y a ustedes que nos acompañan, tenemos por acá. Dice por acá Nuria Rojas. Nuria Rojas desde Aguazarca. Saludo para usted, doña Nuria. Familia Murillo Alvarado dice, buenas noches. Tenemos por acá también a Ingrid Montero Solís, que nos está viendo. Saludos para ella. Tenemos también a Marcela Alvarado, que nos está viendo. Carla Leitón, que nunca se lo pierde. Por cierto, tengo una anécdota muy linda de Carla Leitón, porque Maite, la hija, dice que ella es la que le recuerda. Y es una niñita, es una belleza. Y ella le recuerda que pongan el programa Tus Manos y las Mías. Ahí está Cintia Chinchilla Suárez también, que dice, buenas noches, bendiciones. Excelente reflexión, dice Katy Jiménez. Muchas gracias, Katy. Carmen Espinosa dice, bellísima reflexión, Nela. Saludos para todos. Imagínense, estamos todavía con la reflexión. Doreen Sánchez Elizondo dice, saludos desde Liberia. Éxitos y bendiciones para Aylen y para Nudo por Nudo. Me imagino que ahí están las amistades. Mira quién tenemos aquí. Usted la conoce, María Julia Alvarado, mi linda y valiente hermana. No sé quién será. Cosita más linda. También dice Nani Campos, go mami. El apoyo familiar es muy importante, ¿verdad? Demasiado. Marlene Alvarado dice, nunca me pierdo el programa. Pues qué bien, Marlene. Giselle Salas nos está viendo. Dice, mi desestrés de la semana, excelente programa. Qué dicha, Katy, esa es la idea. Y bueno, saludos para Aylen, dice Ronald Rojas. Bueno, y aquí seguimos con bastantes. Cristina Ramírez dice, hola, hola, saludos, Aylen, tiempo de no verte. ¿Ves? Es que lindo, aunque usted, ¿cómo es el asunto? Aunque nosotros no podamos verla, usted sí nos está viendo, Cristina. La saludamos en este momento con muchísimo cariño y la recordamos también. Bueno, ahora sí, el perchero. ¿Perchero? Perchero. Ya me lo aprendí. Cuéntenos, Aylen, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a hacer como el tiempo para que nos alcance. Vamos a hacer un colgante de macramé sencillo. Okay. Ahí vamos a ver solamente dos nudos. Uh-huh. El macramé son más de 50, muchísimos, pero aquí vamos a ver dos nudos. Ok, básicos. Póngale mucha atención, por favor. Listo. ¿Material que usamos? Ok, para hacer ese colgante vamos a utilizar una argolla, cuerda de algodón, 8 cuerdas de 3 metros. Ok. Pues
dos cuerdas de 80 centímetros, uh-huh, que pueden ser de la misma cuerda que utilicen de algodón o puede ser de otro tipo de cuerda. Okay. Cuatro cuencas de madera que son, ajá, como adorno del colgante, tijeras, centímetro. Ok, si usted no tuvo tiempo de apuntar esta lista de materiales, no se preocupe, porque además les recuerdo que el programa queda en línea. Usted lo puede ver cuantas veces quiera. Y les tengo una noticia buenísima. Se me había olvidado contarles. A partir de hoy, señoras y señores, usted puede encontrar todos los programas de Tus Manos y las Mías en YouTube, en el canal de Marianela Barquero Rojas. Ahí se pueden ver, Aileen, para que se vea usted también, ¿verdad? Oh, ¡qué emoción! Ahí en YouTube, canal Marianela Barquero Rojas. Estamos para servirles. Manos a la obra, Aileen. Ok, listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es montar la argolla. Ajá. Pues yo aquí lo hago en el perchero porque es más fácil y para que todo el mundo lo vea, pero esto podemos hacerlo, guindar un mecatito y lo guindamos de un clavo, Nela. Excelente. O sea, para que la gente no esté pensando que va a ocupar el perchero. Exacto. No es necesario. Es muy útil, ajá, pero no es necesario. Perfecto. Y la argollita de madera, eso simplemente lo consigo en una pasamanería. Correcto, y la argolla no necesariamente tiene que ser de madera, Nela, puede ser una argolla de metal, ajá, hasta de un llaverito que tengan, okay, por ahí, le zafan la llave, le zafan el llavero, ajá, y la pueden utilizar para practicar. Ok, se me ocurre hasta las cositas de guindar las cortinas del baño. Correcto, no. Sí, ¿verdad? Hasta eso podría servirles. Bueno, ahí lo único sería que quizás si van a poner una planta en el macetero, muy pesada, no les va a alcanzar el peso, ¿verdad? Se puede caer, se puede, ajá, romper. Pero como te digo, para practicar está bueno. Y las argollitas tampoco son caras. Normalmente, ajá, en una pasamanería esas argollitas pueden costar 40 colones. Ah, bueno, está súper, sí, accesible. Son súper baratas. ¿Y el hilo, cómo es que se llama este mecatico? Esto es cuerda de algodón de 3 milímetros. Eso es otra cosa que les iba a decir. No es necesario que sea cuerda de algodón. Ajá. Ustedes pueden practicar con cordón del que venden en las pasamanerías, ajá, con mecate piola, okay, con algún mecatito ahí suave. Pero sí es importante el grosor, me imagino, o depende. Es que esto es delgadito, hay muchos otros, muchos más gruesos, más delgados. Perfecto. Para esto que vamos a hacer, cualquiera nos sirve. Listo. Ok, ya yo tengo aquí las 8 cuerdas acomodadas, ajustadas, las paso por el centro de la argolla. Ajá. Y lo que voy a hacer es acomodarlas, ajá, nivelarlas, que queden parejitas. Listo. Ok, las acomodo aquí un poquito, ajá, que queden parejitas. Y voy a ocupar una de las cuerditas de 80 centímetros. Aquí ya viene la parte donde yo ocupo que me pongan muchísima atención. Yo pongo mi dedito gordo sosteniendo aquí fuerte las cuerdas a las de donde está la argolla. Ajá. Ahí mismo voy a poner esa cuerda, la cuerda de los 80 centímetros, la dejo caer, no, ajá, sé si lo ven, una gasita, ¿sí? La subo y hago como una gasita, ¿la ven? Siempre manteniendo apretadito porque yo necesito que me quede ajustado en la argolla, con este sobrante de la cuerda empiezo a darle vuelta, ajá, y voy dándole vuelta, majando la maja, dándole, aquí voy majando, ajá, la gasita y le voy dando la vuelta alrededor. Excelente. Es muy importante que vaya siempre debajo del anterior, ajá, para que no se vean espacios blancos. Y digo blancos porque en este momento ese es el color, uh-huh, de la cuerda, uh-huh, que estoy usando. Igual puedo utilizar el mismo color de cuerda para hacer igual este paso. Puedo utilizar la misma cuerda que estoy utilizando en el colgante. Listo. Ok, este nudo se llama nudo mágico, ajá. Yo puedo hacerlo más largo, más corto, pero por ejemplo aquí, que es para darle el sostén al colgante, yo lo hago de unos 6-7 centímetros. Uh-huh. Ok, ya cuando llego aquí, esta partecita que me sobra, uh-huh, la voy a pasar por la gasita. Ok. ¿La ven ahí? Uh-huh. Ahí paso por la gasita y empiezo a jalar hacia arriba. Ah, mira. Y yo estoy emocionada. Mira. Y lo voy haciendo suave, uh-huh, no lo puedo hacer muy duro, porque si la paso directo, ok. Y luego lo corto. Eso se llama nudo mágico y les cuento. Y ya queda ahí prensadito. Y ahí queda prensadito y la única forma de soltarlo es que lo corte. Eso no se le va a soltar. Y súper fácil, Aileen. Súper fácil. Con las tijeras, con la puntita de las tijeras, agarran y meten las, ajá,
quedando sobrando. Los pelitos que quedan por ahí. Muy bien. Ok, ahí está ya. Ay, ya aprendí algo, señores. Espero que ustedes también en su hogar, porque está súper sencillo. El otro miércoles Nela les va a traer el que ella va a hacer en la casa. ¡Qué cosa más linda! Ahora esos compromisos a mí me encantan. Yo voy a estar conectada desde las 7 de la, noche pidiéndolo. Listo, ok, listo. Me comprometo. Ok, aquí vamos a dejar un espacio de unos 15 centímetros. Ajá. Yo aquí ya lo calculo, porque claro, ya uno va como a ojo. Claro. Voy muy rápido, voy sí, muy rápido. Sí, demasiado, esa ahí me perdí. Ok, dejo un espacio como de 15 centímetros. Estoy tomando cuatro cuerdas. Ajá. Voy a ponerme en modo taller. Por favor. Ajá. Estamos en okay. taller. Ok, tomo cuatro cuerdas. Ajá. Voy a hacer un nudo que se llama nudo cuadrado. Okay. Para hacer este nudo, trabajan las dos cuerdas de al lado y las dos cuerdas del centro se llaman cuerdas pasivas. Ellas son las que nos van a ir dando como la guía, como la forma al nudo. Entonces, este nudo, lo primero que yo hago es tomar la cuerda que está a la izquierda. Ajá. Y usando las dos cuerdas del centro, formar como un 4. Ajá. ¿Ven ahí el 4? Perfecto. Ok. Luego, la cuerda de la derecha, el 4, aquí está el rabito del 4. La dejo caer sobre el rabito del 4. La paso por detrás de las dos cuerdas pasivas o del centro y lo saco por este bucle que se me hace aquí. Excelente. Lo saco ahí suavecito. Ajá. Y ajusto aquí a las que era donde yo quería. Ajá. Que les dije que dejáramos como unos 15 centímetros. Ajá. Ahí está la mitad del primer nudo plano. Ahora vamos a hacer la otra mitad. Ahora vamos al revés. El vamos a tomar se hace para el otro lado. La cuerda de la derecha. Hacemos el 4 nuevamente. Ajá. Ahora es la cuerda de la izquierda la que cae sobre el rabito del 4. Ella pasa por detrás y, por el y sale aquí por el bucle, por el huequito, por el hoyito, como ustedes le quieran decir. Y socamos. Y subimos. Es muy importante ir subiendo las dos a la misma vez y ir sosteniendo con los otros dedos estos, para que no se nos pierda la forma del nudo. Así es. Y aquí hasta lograr que lo tallo. Planito, cuadradito. Ahí me quedó el primer nudo cuadrado. Lindo. Vamos a hacer el segundo. Momento, Aileen, porque yo quiero que Ronnie, por favor, nos haga el detalle acá para que ustedes observen en su casa qué fácil. Bueno, yo lo veo fácil. Vamos a ver cómo me va haciéndolo. Yo les cuento si super me llama lindo. Muchas veces. Sí, sí, sí. Okay, ok, listo. Vamos con el segundo nudo cuadrado. Igual, entonces. Inicio con un 4 con la cuerda de la izquierda, la de la derecha sobre el rabito, por detrás. Y sale por el bucle. Y socamos. Y socamos. ¡Ay, qué bonito! Vamos otra vez de vuelta. El 4 con la cuerda de la derecha. Ajá. La otra cuerda sobre el rabito. Pasa por detrás. Y sale por el bucle. Esto ya es un paso repetitivo. Cada nudo está formado por los dos 4. Por los dos pasos. Por el 4 a la derecha y por el 4 a la izquierda. Ok. Vamos de nuevo porque vamos a hacer 8 nudos. Listo, ahí llevamos 2. Ahí llevamos 2. Voy de nuevo, 4, la cuerda de la derecha, sí, encima del rabito, por detrás y sale por el bucle. Sí, eso es repetir lo que esto es repetir el mismo paso. Aquí voy a apurar un poquito la manita para llegar al otro paso. Porque ya de todas formas, ya lo aprendimos a hacer de por sí. Dice Nela que ella va a empezar a hacerle todas las variaciones al nudo cuadrado para el colgante de ella. Algo sale, se lo prometo. Ve. Ok, claro, ven. Ahí estamos formando una cadenilla de nudo plano. Me encanta. Ok, bueno, vamos a hacerle 5 porque el que tenemos ahí de muestra lo tenemos con 5. Ok. La cantidad ya depende de lo que yo quiera formar, de lo que yo quiera decorar, etcétera. Yo aquí lo estoy haciendo con 3 metros, entonces va a llevar poquitos nudos y todo, pero ustedes pueden hacerlo con nudos desde aquí hasta abajo. Y yo me imagino que uno ya, conforme va pasando el tiempo y la práctica y todo, va calculando. Por supuesto. Cuánto necesito, etcétera. Ok, entonces ahora vamos a agarrar la cuenquita de madera que tengo por acá. Esta tiene, no sé si se ve, un huequito bastante amplio. Déjemelo ahí un momentitito para Ronnie lo pueda ponchar ahí. Ok, pueda... ahí mismo aprovechando que Ronnie lo está enfocando. Esto es un truquito para poder meter las cuerdas de algodón por acá. Yo paso un hilito por el huequito de la cuenca de madera. Lo dejo aquí afuerita. Es como enhebrar una aguja. Exactamente.
Entonces yo la misma función. Correcto, tomo las cuerditas. ¿A las cuatro? Sí, puedo tomar las cuatro, ajá. Nelly. ¿Y si pasan? Sí, sí, sí. Esta pasa porque tiene el huequito bien grande. Ah, ok. Y jalo aquí. Con fuerza ¿lo para ven? Que pase. Ah, sí, obviamente, tengo que jalar con fuercita. Bueno, entonces de paso hacemos ejercicio también. Ah, sí, por supuesto. Aquí se me va a presentar un problemita. Ah, porque está anudado. Porque le había dejado nuditos para que las tiritas no se soltaran. Claro. Y no se le vieran ahí todos los pelillos. Sí, sueltos. Sueltos, así como... Sí, pero no importa, estamos en vivo, así que cualquier cosa puede suceder. Y todo tiene arreglo, Nela. Así es, así es. Ok, yo sigo y ya se me perdió aquí. Ajá. Yo sigo jalando. Hasta que pasen todas. Hasta que pasen todas. Ay, ese truco me gustó, porque imagínense uno tratando de pasar eso. Es súper difícil. Bueno, y este que tiene el huequito enorme. Ajá. Hay unos que vienen súper milimétricos. Por eso yo puedo pasar las cuatro. Sí. Porque si no, hubiera podido pasar una o dos. Exacto. Ok, ya yo ajusto la cuenquita de madera. Ajá. Y nuevamente hago cinco nudos planos. Para terminar. Eso es porque usted lo decidió y la decoración que estamos utilizando, ajá, para esa, correcto, baila así. Pero si yo quisiera, por ejemplo, aquí dejar otros 15 centímetros y empezar de aquí para abajo los nudos, también. O sea, ¿también? Es creatividad. O puedo seguir haciendo aquí otro nudo. Excelente. O puedo empezar a hacer uniones con los otros lados. No, no me pongo otro nudo porque apenas me estoy aprendiendo eso. Ok, entonces, aquí de vuelta, vamos a hacer una cadenita de otros 5 nudos planos. Ajá. Que ahora va, obviamente Aileen va a ir rápido porque ya aprendimos a hacerlo y aquí queremos que ustedes vean más o menos el avance de cómo se ve esto. De todas formas les cuento que ella trae un trabajito más avanzado con esta misma técnica y este mismo nudo para que ustedes puedan observar el detalle ya casi que finalizando el proyecto. Ahí está precioso, sí, y vea qué belleza, ya usted ya así nada más se ven los dedillos trabajando y listo. Sí, sí, lo que me cuesta mucho es cuando estoy hablando y haciendo. De hecho, era la parte a la que más miedo le tenía, y yo decía, y si Nela me habla cuando lo estoy haciendo y me confundo. Y me enredo. Pero bueno, aquí no, voy, aquí voy. Está excelente, está excelente. Ok, ya chicos, ¿cómo sé cuántos nudos cuadrados hice? ¿Ven las pancitas? Ajá. 1, 2, 3, 4 y 5. Está. No sé, Ronnie, si se ven. Sí. Cada pancita de esas es un nudo cuadrado. Muy y bien. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Esta es la parte. Yo tomo las otras 4, hago lo mismo. Las otras 4, hago lo mismo. Y las otras 4, hago lo mismo. Porque estoy haciendo un colgante, ajá, de 4 hileras de hilos. Precioso. Más bien, si podemos mostrar, Aileen, el que ya usted trae avanzado, correcto, mientras lo coloca, porque ella va a quitar ese para colocar el que ya está avanzadito. Ajá. Yo voy a ir leyendo unos mensajitos que tenemos por acá. Dice Patricia Matamoros Ruiz: saludos, Aileen, bendiciones y buenas noches. Manos, ay, maravillosas. Tan linda, qué lindo, claro. Gisley Cordero dice: buenas noches, excelente, profe, bendiciones. Gaby Alvarado mis dice: alumnas. Sí, dice: hola, bendiciones. Por aquí tenemos a Cristian Alberto Rojas, dice: hola, bendiciones. Oscar Campos Morgan dice: un saludo a la cuñada. ¡Epa! Sí. Tenemos también a Ale Santa María: hola, saludos. Aquí Roxy Quesada dice: buenas noches, saludos desde Valle Azul de San Ramón. Carretera La Fortuna de San Carlos. Saludos para ella. Roxana Navarro dice: saludos y bendiciones. Por acá Marlen Alvarado Montoya: saludos para mis hijos Ariana, Steven, Belén y a mi bebito de 15 días de nacido. Oh, felicidades, oiga. Marlen, qué belleza. Y Giselle Salas dice: un saludo desde Liberia, saludos para usted, qué lindo. Noilin Monje: saludos, un hermoso programa, muchísimas gracias. Y ya casi seguimos leyendo más. Ahora sí. Ok, para que lo vean, esta fue la partecita que yo hice en, el en la parte anterior. Aquí le hice otra cadenita de nudos planos. Y el mismo nudo. El mismo nudo y, ajá, aquí están los cuatro. Excelente. Aquí están los cuatro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una hilera y otra hilera. Ajá. Y voy a tomar los dos cuerdas, ajá, que están hacia la izquierda de la de este lado y las dos cuerdas que están hacia la derecha de este lado. O sea, excelente, tomo dos cuerdas de esta hilera y dos cuerdas de esta hilera. Perfecto. Y voy a hacer un nudo plano. Igual, lo el mismo, nada más que cogimos dos y dos. El mismo nudo plano que ya les enseñé, ajá, voy a hacerlo aquí. Ok. ¿Cómo estamos, Ronnie, ahí con la colocación de las manitas? ¿Está sí se un ve poco difícil o...?
Cualquier cosa usted nos avisa. Ahí está. Ok, vamos a ver. Ok. Luego agarro las dos que me quedan de este lado sobrando. Con las otras y dos. Agarro dos de este lado. Ajá. Y hago otro nudito plano. Excelente. Tengo cuidadito que me quede parejito con este otro. Sí, largo acá. Ajá, que queden a un mismo nivel. Exacto. Pues a veces es un poquito, a veces complicado, pero tengo que tratar que me queden lo más parecido posible. Sí lo voy a hacer, se lo prometo. Eso, Nelita. Se lo prometo. Yo no sé si bien, pero sí lo voy a hacer. Ok, luego voy a agarrar las dos de este lado. Ajá. Con dos de este lado. Claro, ahí vamos uniendo. Les recuerdo que esto es un colgante para colocar una matita. Y vuelvo a hacer otro nudo cuadrado. Nudo cuadrado, nudo plano, se le dice también. Ok. Es el nudo más básico que tiene el macramé. Ay, ya yo emocionada porque ya estaba aprendiendo y que qué calidad. Y es el más básico, miren, pongan atención. Pero es el que más se usa. Bueno. Ese con el nudo plano, vos, Nela, puedes hacer tapices, puedes hacer bolsos, puedes hacer pulseras, puedes hacer aretes, yo Nela. Quiero, no, un momento. Yo quiero hacer aquí una pequeña pausa, Ronnie, porque yo necesito que usted enfoque los aretes de Aileen. Aileen, dese la vueltica. Necesito que se vea. Ahí. No sé si andan peinados o no. No importa, están bellísimos. Vean la belleza de aretes que anda Aileen. La percha. Hoy. Ah, también, por supuesto, la modelo. La modelo, pero es la misma técnica con un nudo diferente al que está haciendo ahora, pero bellísimos, observen en su hogar las cosas tan lindas, no solo colgantes para sus matas, no solo adornos para su casa, también para ustedes mismas. Bueno, véanlo. Así, ¿ven? Ahí quedan ya entrelazados. Se entrelazaron entre lindo, ellos. Ahora voy a usar la otra cuerda de 80 centímetros. ¿Lo vieron? Y voy a hacer el mismo nudo mágico que hice ahí arriba. Okay. Nada más que voy a dejar como unos 10 centímetros. Para cerrarlas todas. Ajá. Ah. No sé, Ronnie, si ahí se ve. Igual, okay. Ok. Recuerden que dejamos la gasa y empezamos a girar la cuerda. Girando aquí. Ajá. Es el mismo nudo mágico que hice arriba. Y con ese nudo mágico estamos terminando también el proyecto. Porque cerrando. Aquí el tiempo se nos va volando. Ay, ¿en qué? Yo podría quedarme. Me encantan estas cosas. Me fascina ver trabajando artesanos. Pero ya, y el tiempo apremia. Ahí el cordoncito lo metemos lo por la gatita. Jalamos y cortamos. Y qué cortamos lindo. Aquí, cortamos aquí, y pues aquí lo corto al largo que yo quiera. Ajá. Eso es a gusto de cada uno, a mí me gustan larguitos. Sí, es bonito. Lo agarro y lo corto aquí. Y hacemos nuditos. No, pues aquí puedo hacer varias cosas, le puedo hacer nuditos, le puedo hacer trencitas, lo puedo soltar. Lo suelto, lo despeluco, digo yo. Muy lindo. Esa es la palabra que les digo a mis chicas. Muy bonito. Y entonces ahí queda con mucho más forma. Excelente. Y aquí lo único que queda es poner la macetita o lo que ustedes Ay, quieran. ¿Podríamos usar esta, Nela? Sí, sí. Para sí, que sí. Vean cómo queda. Por favor, porque, yo quiero también mostrarles ahorita en un ratito las bellezas y detalles de lo que Aileen trajo, porque qué bonito. Opa, se le cayeron los pétalos a la mata. La pobre. Pero ahí está. Ahí está. Ustedes, a este colgante, en ese tamaño, esta maceta es pequeña y por eso él se ve apretujadito, pero el espacio que tiene aquí le da campo para meterle una maceta que puede ser de 30 centímetros de ancho o inclusive más. Entonces la mata va a quedar más amplia. Lindísimo, lindísimo. ¿Ve? Bueno, señoras y señores, ahí está. Ustedes así lo están viendo acá en su programa Tus Manos y las Mías. Bellísimo el trabajo que Aileen realiza con sus manos en esta técnica de macramé, que ya espero que la aprendieran a hacer. Si no, recuerden que pueden repasar cuantas veces quieran, poner en pausa, volverlo a ver, retrocederlo, etcétera, etcétera, porque queda en línea siempre acá en la página de HZ Radio TV. O bien, como ahora les dije, la buena noticia que ahora estamos en YouTube. Por ejemplo, a partir de mañana usted lo va a poder ver en la página. ¿Cuál? Marianela Barquero Rojas. Es más, los invito para que se suscriban también y puedan ver ahí el detalle de cada uno de los programas que tenemos acá en HZ Radio TV. Nos vamos a ir a un bloque comercial porque ya viene la última parte del programa. Hoy se me ha ido volando el tiempo, pero ya
ya viene, está lindísimo, gracias a Ailen Alvarado y a Nudo por Nudo que nos acompañan tan amablemente en este día especial con la técnica de macramé. Nos vamos a comerciales, a la vuelta, ¿qué tenemos? Información sobre Ailen, les voy a mostrar las bellezas que nos trajo para decorar también acá el set y todo lo que usted se puede llevar, porque adivinen que ella nos trajo muchos premios, así que sigan comentando para que usted que nos está viendo sea uno de los felices ganadores de estas bellezas. Nos vamos al corte comercial y ya regresamos en Tus Manos y las mías. ¿Es usted de las personas que le encanta aprender de manualidades o artesanías? ¿O más bien es una de esas que las desarrolla? Pues aquí tenemos una opción muy bonita para que usted exponga sus trabajos o aprenda a realizarlos. Estamos en su programa Tus Manos y las Mías. Puede contactarme 8866-8251. Venga y me acompaña cualquiera de estos miércoles a partir de las 7 de la noche por HZ Radio TV. Clínica San Gerardo de Naranjo, la única en el mercado con más de 29 años de experiencia en el ámbito de la salud y al servicio de toda la zona de Occidente. Contamos con los mejores médicos especialistas de todo el país. Además, laboratorio clínico, ultrasonidos, rayos X digital y mamografía digital, con mejor resolución en la imagen, procedimientos de gastroscopía, colonoscopía y rectoscopía. Así como 30 especialidades médicas con los mejores profesionales para su atención. La Clínica San Gerardo de Naranjo se ubica en el centro del cantón, 225 metros al oeste del mercado municipal. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Teléfono 2450-0307. Clínica San Gerardo, excelencia médica con calidez humana. Bueno, estamos en vivo y cualquier cosa puede suceder. ¿Saben qué pasó? Se gastaron las baterías del micrófono, pero las de nosotros no, porque aquí tenemos muchísima energía para llevarles a todos ustedes hasta sus hogares. Me llamó muchísimo la atención un mensaje que nos pusieron por acá que dice: hermosísimo programa, aunque esté de paseo, no me lo pierdo. Qué bonito, Giselle Salas es la de esto y se lo agradecemos de corazón, porque de verdad que la noche del miércoles me la dediquen un ratito y se la dediquen a ustedes, es algo maravilloso. Bueno, en la sección anterior ustedes ya vieron cómo Ailen Alvarado con esas manos prodigiosas realizó ese colgante tan lindo en la técnica de macramé. Pues yo quiero mostrarle el detalle de las cositas lindas que el día de hoy están decorando nuestro set, porque también son hechas con esas mismas manos y con muchísimo cariño, estoy segura porque se nota. Le voy a pedir a Ronnie, por favor, que enfoquemos este que está acá, que por cierto, Ailen tiene una historia muy linda, me imagino, por el nombre que le puso. Sí, bueno, es mi colgante favorito, es el que más vendo, es el que más le gusta a la gente. Siempre que estoy en feria o algo así, todo el mundo llega, ¡ay, qué es eso tan lindo! Entonces saqué una colección de colgantes y el primero es este y se llama Colgante Doña Betty, igual en honor a mi mamá.
precioso y también se convirtió en mi favorito por solo llamarse así. Ok, también tenemos, Ronnie, si pasamos al segundo de las cositas, detalles que tenemos acá, porque como les decía, no solo para nuestro hogar, sino también para nosotras. Vean la belleza. Esto me parece ideal como para el celular. ¿Verdad? Es para echar el celular. Lindísimo. Usted cuando va a hacer sus mandaditos rápido y solo quiere llevar las llaves del celular, ahí está, ideal. Nelita, muy importante. Estas cositas que traje también tienen una particularidad. La mayoría están hechas solo en, casi que solo en nudo plano. Nudo o cuadrado, sea, ya se puede hacer con lo que aprendimos. O sea, usted la otra semana tiene que traer un nidito hecho. Un momentico. Vamos paso a paso. Ok, tenemos por acá también un colgante. Voy a sentarme, porque de todas formas, Ronnie, si me hace el favor, veo la belleza con algo chiquitito, que en este caso estamos con un cactus lindísimo. Y con el nudo que aprendimos a hacer hoy, pero correcto, aquí veo una variante preciosa. Este nudo, ¿cómo se llama? Es el nudo torcido, pero es súper fácil. Lindo. Cuando ustedes inician el nudo cuadrado, hacen la primera parte. Ajá. Lo que es igual, pero va al mismo lado. Siempre va al mismo lado. Entonces él mismo se va siempre enroscando. Siempre va de izquierda a derecha y él mismo se va enroscando. O sea, el mismo cuatro, al mismo lado. El mismo lado. Cuatro al mismo lado. Bueno, correcto, Nelita. Ya me lo aprendí. Nadela está volando. Claro, es muy fácil decirlo. No sé qué tan fácil será hacerlo. Y el último de los colgantes, bellísimo también. Ese es nudo plano también. Ese es nudo plano también, Nelita. Lindo, lindo está. Y bueno, y acá tiene una sorpresa también. Porque vean, todos estos detalles que ustedes están observando en su pantalla, Aileen muy amablemente los trajo para regalárselos a ustedes. Rifa, rifa, ya casi viene. Y también un detalle muy lindo de su parte fue que trajo este paquete que ustedes están viendo sobre la mesa. Cuéntenos, Aileen, ¿de qué se trata? Ok, en este paquete viene un kit de inicio, viene cuerda de algodón, viene una argolla y vienen las cuencas de madera. Y además, bueno, no les he contado, pero el 31 de agosto voy a dar un taller aquí en Naranjo. Me lo han estado pidiendo mucho y entonces vengo para acá. Todavía no sé dónde lo voy a hacer, si en la casa de mi hermana, de mi suegra o de mi tía. Y alguna, no importa, o en la mía, no hay problema. A ninguna se la he pedido, pero yo supongo que sí me la van a prestar. 31 de agosto. 31 de agosto. ¿Qué día es? Es sábado, 31 sábado. De agosto. Para que lo aparten de una vez, de 1 a 4:30. Naranjo, atención, es más, usted no tiene que ser de Naranjo, puede ser de Sarchi, de Grecia, de San Ramón, de Palmares, de donde quiera. Naranjo, 31 de agosto, de 1 a 4 de la tarde, el taller con Aileen Alvarado y nudo por nudo de esta técnica hermosa de macramé. Pero también la persona que se lleve este premio, es más, esto es lo que yo necesito entonces para hacer el corte. No, no, vea, usted se va a salvar porque usted se va a llevar el que iniciamos, ya va iniciado. Ya, si sobre no, ruedas. Si no viene listo. Ay, les prometo que lo subo a la página, lo voy a subir porque me encantan los retos. Aunque no me salga, no importa, yo lo subo. Ok. Lo amarra con ligas. Sí, lo pego con silicón, no importa. No, pero lo que les iba a contar, la persona que se gane este kit de inicio de macramé va a tener también derecho a un espacio en el taller del 31 de agosto. Me encanta ese premio, aprovechenlo de verdad, empiecen a mandar y mandar mensajitos porque usted puede ser el o la feliz ganadora de, además de este kit, de un espacio en el curso de Aileen Alvarado y nudo por nudo. Muy importante, Nelita, que en ese taller vamos a aprender 6 nudos básicos. Ay, bueno, la entonces espero. Sí, es 6 nudos básicos y vamos a hacer 2 proyectos. Vamos a hacer un colgante que lleva más nudos que este. Ajá. Y vamos a hacer un mini tapiz de pared. ¡Ay, para, qué lindo! Ajá, para que es meramente decorativo. Esos son los que hay veces se ven como que terminan en punta, como... Ajá, correcto. O sea, un tapiz de pared en realidad puede ser desde así, chiquitito, ¿sí?, mini, hasta ahí gigantescos. Claro, es que es decorativo meramente. Los que son para una cabecera de cama que quedan preciosos. Sí. Pero con lo que van a aprender en ese taller, yo les puedo asegurar que van a quedar en capacidad de
poder hacer un montón de cosas lindas. Ya me está convenciendo. Sí. Es más, nos vemos ese día 31 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Bueno, tendría que ver en mi agenda si no tengo que trabajar ese día, porque recuerden que yo animo eventos, entonces los fines de semana. Y si no, vaya, anima al taller. Vaya, anima al taller. Si no, son momentos, ahí nos vemos. Pero Aileen, muy importante, números de teléfono, página en Facebook, ¿dónde la pueden localizar? Okay. Cuéntele a la gente. Bueno, mi teléfono es súper fácil, es 8680-2020. Mi página en Facebook se llama Nudo por Nudo Macramé. En Instagram aparece como Nudo por Nudo, pero el por va como una X, Nudo por Nudo. Pues la página de Instagram tal vez no está tan cargadita, porque yo no soy muy amiga del Instagram, pero en el Facebook sí encuentran bastante información de lo que hacemos, de los talleres. Ahí también aparece mi correo, y por medio de WhatsApp, por medio de llamada telefónica o por medio de la página, nosotros tratamos siempre de responderles rapidito. Y se me ocurre algo, perdón, pero se me ocurre algo, si estoy viendo el programa y de repente quiero que usted vaya a mi comunidad a dar uno de los cursos, ¿también puedo comunicarme con usted? Ah, sí, de hecho, bueno, ahorita tengo programados talleres ya para Punta Arenas, para Cartago, para Sarchí. Ah, muy bien. Para San Carlos, que se me va, Palmares. Y bueno, y el de Naranjo, recuerden, el 31 bueno, de agosto. Naranjo es el primer, bueno, San Carlos este fin de semana, Naranjo el que sigue. Excelente. Palmares el que sigue. Excelente, ya lo saben, toda la zona de Occidente se puede beneficiar también con Aileen Alvarado y Nudo por Nudo, con estos talleres que les cuento. Con solo que la vi aquí explicándole a ustedes, yo sé que tiene casta para explicar y para mostrar cómo se realiza esta hermosa técnica. Y también bonito, quisiera decirles que, bueno, en redes sociales, en Pinterest, en videos, en todo, pueden encontrar muchísimas cosas lindísimas en macramé, porque en macramé puedes hacer vestidos, poder hacer tapices, bolsos, caminos de mesa, lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden hacer en macramé. Excelente. Y vea, entren a Pinterest y ponen macramé y van a ver la cantidad de opciones que les aparece. Y si aprenden a hacer esos nudos que son básicos, ustedes ya los va a reconocer y ya va a saber qué puede hacer. Si no lo quieren hacer, pues le toman un pantallazo y me pasan un mensaje y yo voy a hacer hasta lo imposible por hacerlo. Por sacarlo y decirle por hacérselos parecidito. Repitamos el número de teléfono. 8680-2020. 8680-2020. Está súper fácil. Muy fácil. Se lo pueden hasta aprender. Sí, 8680-2020, me cae, se me olvida. Pero bueno, señoras y señores, atención, porque viene una de las partes favoritas de todos, es mi favorita también, que es la de las rifas. Antes de ir a estas rifas, yo quiero pedirle a Ronnie que por favor en pantalla coloque los ganadores de la semana pasada. Aunque recuerde usted que la semana pasada tuvimos el programa especial para el Día de la Madre. Ahí este listado que está observando en pantalla, precisamente son los 21 ganadores de la semana pasada. Fue una locura, algo, bueno, lindísimo para nosotros. 21 ganadores, pero ahí tenemos en pantalla solo dos fotografías. No es por nada, simplemente es que no podía colocar las 21 fotos, ¿verdad? Pero ahí tenemos la hija del ganador de la olla arrocera, gracias a Roes, sus almacenes unidos, y también la orden de compra por 15,000 colones de la cadena supermercado, cadena comercial de Naranjo. Gracias a ellos por colaborarnos, al igual que tantísimos patrocinadores que nos dieron, nos enviaron, nos facilitaron los premios para la semana pasada, celebrarle el día como se merece a las mamitas. Bueno, ahora sí, Aileen, llegó la hora. Usted ha visto el programa anteriormente, sí, ¿verdad? Ya sabe cómo más o menos utilizamos la mini tómbola. De una forma aleatoria, totalmente, escriban. No puedo ver, nada más hago así. No. Pero no me haga las de la vez pasada que me lo cerraron y entonces no quedaban todos y tuvimos que acudir a la valiosa ayuda de Ronnie en controles principales. Pero aquí yo simple y sencillamente, Aileen, vea qué fácil que es. Aquí en mi teléfono, como usted lo puede observar, están todos los mensajes, las cosas que han entrado hoy en vivo. Okay, son qué montón. Cualquier, cualquier cantidad. Yo voy a irlos pasando y donde usted me dice, ya. Ajá. Ahí detengo. Okay, y eso es. ¿Qué es lo primero?
¿Qué va a regalar de primero? Pues el nidito. El nido Betty. Ajá. Ay, Marianela Vargas. No, mentira. Vamos con el nido Betty, señoras y señores. Últimos minutos, últimos segundos para que usted comente y se lo pueda llevar para su casa. A ver, atención, usted me dice. Ya. ¡Uy! Aquí está. Dice, Marujas Rojas Rojas. Y le voy a colocar de una vez, ganadora. Maruja es tía de Aileen, ¿cierto? Ganadora del nido Betty. ¡Ay, oh, qué lindo! Millo es mi segunda mamá. ¡Ay, ven! Pues muy merecido, doña Maruja. Usted es la feliz ganadora de ese hermoso nidito para que en su casa luzca hermosísimo. Aquí le acabo de poner ya un mensajito que dice, ganadora del nido Betty. ¡Uy! Vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? Ok, vamos con el bolsito. Vamos así, en orden. Ok, en orden. Bolsito hermoso para que usted disfrute del paseo tranquilamente porque va a tener su celular resguardado. ¿Me dice? Ya. Ya. Marlen Alvarado Montoya. Marlen, ay, es la que nos dijo del bebé de 15 días de nacido. Ay, ves. Ahí está respondiendo Marlen, ganadora del bolsito. Sí, bolsito, sí. Macramé. Ahí está Marlen Alvarado Montoya. ¿Es familiar suya también? No, ¿ve, bueno. Alvarado? Alvarado, sí, pero tal vez la conozca, pero no, no la saco por el apellido. Ok, listo. Me dice Ronnie que él sí la conoce. ¡Ve! ¡Ah, ay, bueno, Marlen! Perfecto, es vecina de Ronnie, me dicen. Ok, vamos con el colgantito este precioso, todo lindo. Ok, ¿usted me dice? Dele. Vamos más adelante, al final. Listo. Ahí está. Yohai de Rojas Zúñiga dice, excelente trabajo, me encantan los colgantes, saludos chiquillas, pues, Yohai de, espérense para ponerle por acá, ganadora del colgante, ¿qué le pongo? Del colgante. Colgante para suculentas. Para suculentas. O plantas pequeñas. Ay, qué lindo, felicidades, Yohai de, vamos con... ¿Aquel? El otro colgante. Ok, excelente, vamos. ¿Me voy hasta arriba o me voy hasta abajo? Usted dígame. Bueno. ¿De dónde empiezo? ¿De dónde empezó? No sé. Bueno, espérese. Dele. Estoy desde abajo. Está desde abajo, dele para arriba. Ok, dele. Listo. Katy Jiménez Barquero dice, bello todo lo que hace. ¿Vio? Gracias. Se lo ganó por darle ese piropo. Colgante. ¿Colgante? ¿Qué? Colgante para plantas. Para plantas. Ok, Katy, felicidades. Katy es una fiel, de verdad. Bueno, con más razón, que dice sí, que se lo ganó. Siempre, en todos los programas está. Y ahora sí. Vamos con este kit. Uy, y con el espacio, el cupo para el taller del 31. Oiga, ese premio se las trae, el kit completo y el espacio para el curso del 31 de agosto. Usted, voy a irme hasta arriba. Y empiezo a bajar y empiezo a subir y empiezo así, a lo loco. Y usted me dice dónde, ¿de acuerdo? Okay, ¿o lo quiere hacer usted? No, no, hágalo usted. No. Usted. Bueno, pero usted, sí quiero que, es más, Aileen, como en todos mis programas, cierto, ¿no? Que no podemos ver quiénes son los ganadores. No, jamás. ¿Ok? Porque lo estamos pasando, es totalmente transparente el asunto. Empiezo por aquí, voy para arriba. Listo. Ahí. Carmen Ramírez dice, felicidades, Nela, excelente programa, y a mi compañerita del colegio, un fuerte abrazo. ¡Ay, Carmencita! ¿Quién es Carmen Ramírez? Bueno, saludos para ella, en este momento. Un abrazote para mi amiga. Ando sin anteojos y no veo la foto. No puedo ver la foto. Ok, ahí está, Carmencita, ganadora. Ay, años de no verla. Del kit, ¿cómo le dijimos? Del kit de inicio. Kit de inicio. Ajá, y el espacio para el taller. Y espacio para el taller. ¡Qué bonito! Va a tener la oportunidad de encontrarse con entonces. Ay, con lo la vamos compañerita. A ver, sí, qué emoción. ¡Qué bonito! Dice. Tanto que me hacía reír. ¿Ve? O sea, ese taller va a estar con Carmencita y va a estar buenísimo. Buenísimo. Carmencita, ya le acabo de mandar el mensaje aquí en vivo totalmente porque estamos en su programa Tus Manos y las Mías. Señoras y señores, 8 en punto de la noche. Aileen, gracias de verdad por acompañarnos. De verdad, su aporte ha sido valiosísimo.
Muchísimas bendiciones para ese negocio, para sus manos, para su creatividad y para su familia, porque yo también quiero que les cuente a la gente que su familia la apoya muchísimo en esto. De hecho, he visto a sus hijas en los talleres también con usted. No, de hecho, yo no podría si no fuera con mis hijos. Bueno, mis hijas me ayudan a impartir los talleres, los tres, tanto mis dos hijas mujeres como mi hijo varón, Daniel, que aquí está conmigo. Detrás de cámaras. Está apoyando a mami. Ellos trabajan, ellos saben todo lo que yo sé y ellos trabajan en la elaboración. A mi esposito todavía no lo he podido convencer para que aprenda, pero ese es el que más trabaja, vea. Él va y hace compras, él va y hace repartos, me lleva a hacer mandados. Excelente. Y nos alista de comer cuando estamos trabajando. ¡Qué belleza! Bueno, como ya lo vieron, es un negocio meramente familiar. Es familiar al 100%. De verdad que sí, Aylen, les recuerdo, la pueden localizar en su página de Facebook, Nudo por Nudo Macramé. Así aparece, Nudo por Nudo, Nudo Macramé. Súper sencillo. Además, ahí pueden observar fotografías de un montón de cosas. Como ella lo dijo, si usted tiene también una fotografía o en algún lugar vio una pieza que le gusta en esta técnica, también se la puede hacer llegar y ella con muchísimo gusto va a tratar de, no, va a tratar, no, la va a sacar, yo sé que sí, y le va a mostrar cómo se realiza si usted así lo quiere. 31 de agosto, no lo olvide, es el taller en Naranjo. Desde ya tome su lugar porque va a estar buenísimo. ¿Se incluyen los materiales o? Sí, el taller, el costo lleva incluido los materiales. Excelente. Lleva el refrigerio. ¡Ay! Imagínense, materiales, cafecito, un buen rato. No se lo pierdan, de verdad que van a estar, va a estar bien, bien bueno, normalmente. Bueno. Aylen, no sé si queda algo más por comentar, si usted quiere agregar algo más. Pues yo en realidad, Nelita, agradecerte que me hayas invitado. Muy Tenía bien. Como 4 días de estar muerta del susto. Los que me conocen saben que odio las cámaras. No, pero lo hace muy bien, ¿verdad que sí? Nela, excelente. Nelita me pidió una foto y yo, no, fotos no. Pero en realidad lo he disfrutado mucho, ya estando aquí con vos y por la confianza que nos une desde niñas y todo el cariño, me he sentido muy cómoda. En realidad agradecerle a todas las personas que comentaron, que estuvieron ahí pendientes, les agradezco mucho todos los buenos comentarios que también estoy segura que ahí van a estar, porque la gente de aquí, de Naranjo, es gente siempre muy linda. No estoy viviendo aquí, pero... de aquí soy, de aquí están mis raíces y todo, y entonces en realidad muy muy contenta y muy agradecida, Nelita. Vienen dos hijos de Nudo por Nudo. ¿Ah, sí? Hay dos hijos que están en camino de Nudo por Nudo. Ahí te cuento. Bueno, pero espero que sean nuevos proyectos. ¿O será que está de gemelos? ¿Cómo será? No, ya no se puede. Ay, Nelita, hay algo muy importante. Yo le traía un cariñito. ¡Ay! Vean, pongan atención. La bolsa se me fue al fondo de la bolsa donde venían todas las cosas y se arrugó un poquito, pero esa no era la idea. No importa. Venga, bella. Aquí Muchas está. Gracias, qué lindo. Yo tengo que abrirlo de una vez, Aylen. Yo no puedo tener yo nada. Yo sé que usted no puede tener nada. Yo no puedo tener nada así como envuelto y guardado. ¿Qué será? Señoras y señores. Ronnie, yo sé que ya nos pasamos de tiempo, pero... Minutito. ¡Qué okay. vergüenza! Y los voy a... Nada más que hay que peinarlos, pues ya se despeinaron. ¡Mian! ¡Excel! ¡Ay, muchas gracias, Aylen! ¿Y saben por qué digo qué vergüenza? De verdad me puse roja. Porque hoy la he molestado un montón. Hace unos días atrás le envié una fotografía de unos aretes en esa técnica preciosa. Y le dije, ve, Aylen, usted tan artista que es, para que lo saque. Y hoy cuando llegó y le vi yo los aretes que ella andaba, yo, ¡qué envidiosa! Yo quería y no sé qué. Y vean... ¿Me perdona? No sé, voy a pensarlo. Muchas gracias, vean la belleza, señores. Hay que nada más pasarles el cepillo, peinarles los pelos, son medio crespos. Eso es lo de menos, pero está bellísimo. Pero son muy bellos. Atrévase, bellezas como esta o como cualquiera de las que están acá expuestas, usted las puede realizar con sus propias manos, es cuestión de práctica. Y aquí tenemos la maestra. Así que, bueno, con esto...
esta linda sorpresa, de verdad, muchas gracias, Dios me la bendiga. Nos despedimos dejándole una invitación muy importante para el próximo miércoles, porque como siempre, y si Dios nos lo permite, estaremos a las 7 en punto de la noche, acá iniciando un nuevo programa de Tus Manos y las Mías, con una invitada también muy especial. Muy bien, y muy delicioso va a estar el programa, porque es repostera y chef, y viene a promocionar su catering service, Daniela Valenciano. No se lo pierda, porque además viene con un chefcito. ¡Ay! Ahí se los dejo. ¡Qué bonito! Se los dejo. Pongan mucha atención a la promoción que vamos a estar lanzando durante esta semana y quédese con más de HZ Radio TV, porque como siempre le tenemos lo mejor para que usted pase un rato bien agradable. Gracias, Aileen. Gracias, Nudo por Nudo. Nos despedimos. Este fue su programa Tus Manos y las Mías. Hasta pronto. Chao. Esto fue Tus Manos y las Mías. Acompáñenos el próximo miércoles a las 7 de la noche por HZ Radio TV.